Hey, Smart Crew, creo que es hora que hablemos de Apple Intelligence porque sí, está sonando y vamos a averiguar si está sonando bien o realmente no tan bien. Apple está evolucionando la inteligencia artificial o solo nos está vendiendo humo. Fue anunciada con bombo y platillo en el WWDC 2024. Apple Intelligence prometía cambiar por completo la experiencia de los usuarios de iPhone, iPad y Mac. Pero casi 6 meses después de su anuncio, ¿será que ha cumplido? Vamos a revisar cada una de sus funciones actuales, desmenuzar sus fortalezas y debilidades y a plantearnos si realmente vale la pena todo el hype que hicieron. Dejaremos algunas cosas por fuera para no extendernos mucho en el video, pero trataremos de abarcar lo más importante, así que quédate con nosotros. Escritura asistida. Una de las funciones más destacadas es la escritura asistida. Con herramientas como resumen, revisión profesional o reescritura amigable, puedes modificar textos en pocos segundos. Y todo esto ocurre directamente en el dispositivo y, lo más importante, sin conexión a internet. Sin embargo, su utilidad parece totalmente limitada. ¿Y realmente necesitamos que una IA haga nuestros textos más amigables con exclamaciones o que reduzca mensajes en un 40% cuando podemos hacerlo nosotros mismos de manera manual? Patrañas. Es una herramienta funcional, pero lejos de ser imprescindible. Resúmenes de notificaciones. El resumen de notificaciones prometía simplificar la avalancha de alertas diarias, condensando información clave en unas pocas líneas. Suena genial, pero en la práctica resulta casi inútil. Las notificaciones rara vez se benefician de ser acortadas y en algunos resúmenes incluso generan más confusión que claridad. Si bien es una buena idea en la teoría, la ejecución da mucho que desear. Emojis generativos y emoji. Imagino que tu gran sueño y lo que te quita la tranquilidad es que siempre quisiste crear tu propio emoji, ¿no? Ok, claro, es sarcasmo, pero ya en serio, con Genmoji Apple lo hace posible. Puedes describir el emoji que quieras y desees, y en pocos segundos obtienes un diseño totalmente único. Y aunque divertido, su utilidad es limitada y parece más un truco para entretener que una función revolucionaria. Esos bastardos me mintieron. Recordemos que ya de por sí WhatsApp, Facebook o el mismo Apple iOS nos permitía crear nuestro propio avatar. Entonces, nuevo, nuevo que digamos, nuevo no lo es. Hey, lo que tampoco permite aún Apple Intelligence es suscribirte a este canal, pero con clics sigue siendo muy sencillo. Suscríbete, es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido de calidad solo para ti. Playground de imágenes. Otra herramienta curiosa es el Playground de imágenes, donde puedes generar ilustraciones estilo caricatura basadas en descripciones o tus propias fotos. Aunque es técnicamente impresionante, su falta de versatilidad porque es solo estilo cartoon y el hecho de que competidores ya ofrecen funciones similares hacen que no destaque mucho. No vamos a decir en este canal cuáles competidores porque empieza a ser un poco obvio, pero no duden en dejar en los comentarios si saben de uno diferente a los de siempre. Inteligencia visual. La inteligencia visual es una de las funciones más prometedoras. Con un botón en el iPhone 16 puedes identificar objetos, lugares o animales en tiempo real y buscar información relacionada. Aunque útil, no es una idea nueva. Funciones similares han existido desde 2017 en otros dispositivos. Sin embargo, el potencial para expandirla es enorme y podría ser el verdadero diferenciador en un futuro. Siri con ChatGPT. Uno de los mayores atractivos es la integración de Siri con ChatGPT. Ahora Siri puede responder preguntas complejas o realizar tareas como planificar itinerarios o crear recetas. A pesar de que es una gran mejora, la implementación aún está lejos de ser perfecta. Lo más interesante será ver cómo Apple aprovecha esta colaboración a largo plazo, porque todos sabemos cuál es el potencial de ChatGPT y otras inteligencias artificiales parecidas a esta. Smart Crew, en resumen, Apple Intelligence tiene momentos supremamente brillantes, como la eliminación de objetos en fotos y las capacidades de visualización en el iPhone 16. Pero muchas de sus funciones parecen poco revolucionarias o directamente innecesarias. La promesa de algo game changing aún no se cumple, pero Apple tiene tiempo para mejorar y optimizar estas herramientas antes del primer trimestre de 2025. Porque todos sabemos qué va a pasar en ese primer trimestre, ¿verdad? No lo sé, tú dime. Como lo prometido es deuda, damos un agradecimiento a los nuevos miembros del Smart Crew por dar ese like, ese comentario y suscribirse a nuestro canal. Son de gran ayuda para nuestro crecimiento y para darles un mejor contenido a ustedes. Muchas gracias. Ahora, cuéntanos, ¿qué opinas de Apple Intelligence hasta ahora? ¿Será el futuro de la tecnología o una exageración más? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío, porfi.